Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID. La red ha estado organizando desde junio esta serie Camino a Glasgow, que busca fomentar un intercambio de conocimiento teórico y práctico dentro de la región y con otras regiones del mundo en relación a la COP26, que se está celebrando en estos días en Glasgow y que hoy celebra el Día de las Ciudades. Las ciudades juegan un papel principal en la lucha contra el cambio climático, ya que no solo son responsables de hasta el 76% del consumo energético, sino que además son especialmente vulnerables al cambio climático. En el primer encuentro, hacia una recuperación verde en las ciudades de América Latina y el Caribe, una agenda enfocada en el cambio climático que tuvimos el pasado 30 de junio, se destacó la importancia de las ciudades en la lucha contra el cambio climático, los desafíos institucionales y de financiamiento. En el segundo encuentro, la adaptación en las ciudades, fortaleciendo las capacidades y financiación que hicimos a finales del mes de julio, se enfocó sobre los resultados esperados durante la COP26 en temas de adaptación, el acceso a la financiación para la adaptación en la región y las medidas que las ciudades están tomando para fortalecer su capacidad adaptativa y reducir los riesgos climáticos. En el tercer encuentro de esta serie, organizamos en conjunto con la División de Transporte del Banco un evento en el que se dio una conversación sobre la descarbonización en el transporte urbano en la región y se presentó el potencial que representan los metrocables en esta zona del mundo. En este cuarto y último webinar que estamos haciendo hoy hacia una energía urbana y sostenible que hemos organizado en conjunto con la División de Energía del Banco, queremos identificar las áreas en las cuales existe espacio para promover una energía urbana sostenible en la región. La discusión de hoy se enfocará en tres aspectos: el marco legal, las tecnologías y el financiamiento, con especial interés en profundizar el rol de las ciudades para cambiar paradigmas de producción y consumo de energía a nivel urbano. Esperamos que la conversación permita fomentar la implementación por parte de las ciudades de una política de energía verde. Antes de comenzar, quisiera contarles brevemente sobre el formato del taller y darles unas breves instrucciones. Tendremos hoy dos bloques. En la primera parte tendremos una conversación entre Tatiana Gallego, jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco, y Marcelino Madrigal, el jefe encargado de la División de Energía. Esta conversación será moderada por nuestra moderadora de hoy, Viviana Albajar. Bienvenida, Viviana, quien es nuestra representante en Barbados. Y en la segunda parte, nuestra moderadora nos llevará en una conversación sobre energía urbana con actores claves que hacen parte de la política en Costa Rica y en Barbados. Esperamos que estas experiencias sean inspiradoras y que motiven a más ciudades de la región a repensar este tema como una oportunidad para fomentar ciudades sostenibles. Luego de estas intervenciones, recibiremos preguntas de la audiencia que contestarán nuestros panelistas. Los invitamos a enviar las preguntas por medio del chat. No se olviden que este webinar se llevará una parte en español y otra parte en inglés y podrán escucharlo en el idioma de su preferencia. Tenemos interpretación también en inglés y en portugués a través de la interpretación simultánea que está en el botón de abajo del símbolo de mundo. Y allí pueden escoger el idioma. Para comenzar este webinar tan enriquecedor, quisiera pasarle la palabra a Viviana para que nos dé una introducción. Adelante, Viviana. Gracias. Muchas gracias, María Camila. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer realmente poder compartir con ustedes en este espacio de reflexión y les agradecemos mucho por estar aquí presentes. Miren, a modo de introducción, quisiera compartir con ustedes algunos datos como para calentar los próximos intercambios de nuestros distinguidos panelistas. Y es un poco respecto a la región, ¿no? América Latina y el Caribe es la región emergente más urbanizada del mundo. Aunque solo ocupan el 3% del espacio, las ciudades generan la mayor parte de la prosperidad económica de la región. Sus 10 ciudades más grandes producen el 30% del PBI regional y se proyecta que sus 198 ciudades van a impulsar el 65% del crecimiento para el 2025. Es un dato súper clave. Esto coloca, por tanto, a las ciudades en el centro de desarrollo social y económico de nuestra región. Y con esto, el acceso a la energía ha aumentado de manera sostenida en las últimas décadas, con una cobertura por encima del 98%.
Sin embargo, el cambio climático y la digitalización plantean nuevos escenarios con mayores demandas y mayores amenazas, por cierto, a la infraestructura, así como una menor seguridad energética y una necesidad urgente de descarbonizar las redes. Esto requiere, por tanto, que las ciudades y los gobiernos actúen con urgencia de manera articulada y sistemática. Y si nos referimos al tema del cambio climático, las ciudades representan el 76% de la demanda de energía y sus emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente en lo que refiere a transporte y edificios. Eso refleja la situación actual de las ciudades que ya de por sí manejan una serie de brechas respecto a transporte y vivienda. Por tanto, las áreas urbanas de los países en desarrollo tienen tres desafíos para la próxima década. Uno, cerrar las brechas de infraestructura y la planificación subyacente. Segundo, fomentar la resiliencia. Y tercero, hay que realizarlo en una economía descarbonizada. Durante la COP26, el banco reveló la declaración conjunta de los bancos multilaterales de desarrollo, que tiene que ver con la naturaleza, personas y planeta. Esa fue la declaración, que ojalá todos hayan podido tener acceso a esto, a esta información. Y repitiendo la frase de nuestro presidente Mauricio Claver, el BID ha redoblado sus esfuerzos con el cambio climático y la biodiversidad en el último año, y porque constituye un pilar central de nuestra visión 2025 para la recuperación de la región. En ese sentido, estamos aquí para conversar estos importantes temas y vamos a iniciar este webinar con nuestros colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, Tatiana Gallego, jefa de División de Vivienda y Urbanismo, y Marcelo Madrigal, jefe encargado de la División de Energía. Entonces, pasando directamente en esta primera sección, les voy a plantear algunas preguntas generales a ambos. Y la primera sería, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que surgen de la descarbonización de la demanda energética en las ciudades? Muchas gracias, Tatiana. Marcelino. Ok, Vivi, entonces empiezo yo. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Y como ya se ha dicho y como mencionaba ahora mismo Viviana, las ciudades juegan un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático. Son responsables del 76% de la demanda energética y también de las emisiones asociadas, sobre todo en los sectores de transporte, de vivienda y de edificios. Asimismo, también producen la mayor parte de los residuos, incluyendo aquellos que tienen emisiones de gases de efecto invernadero. A esta realidad se sobrepone en la región una elevada tasa de déficit habitacional, con más de un 45% de la población con carencias cualitativas o cuantitativas de vivienda, con lo cual, digamos, estos objetivos de los que vamos a hablar ahora de trabajo energético están muy pendientes, pero también hay una gran necesidad. Asimismo, las ciudades de la región tienen altos niveles de informalidad en la vivienda y en el acceso al empleo, que también se expresan en los índices de pobreza energéticos tan altos que tenemos. Las familias de menor ingreso gastan hasta un 10% de sus ingresos en energía y además existen brechas en la provisión de servicios urbanos, entre ellos los residuos. Estas son brechas de desarrollo latentes que la región tiene que afrontar junto con una recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. Y bueno, en estos días que estábamos hablando del gran impacto de la COP26, tenemos que recordar que el cumplimiento de las metas de Acuerdo de París son centrales para todos nuestros países en la región. Si se mira el sector de edificios con mayor profundidad, que quizás es el área que desde HAT conocemos muy, muy de cerca, en América Latina y el Caribe el sector consume por sí solo el 32% de la energía. Y del sector residencial, la biomasa, quiere decir, por ejemplo, la leña, supone más del 35% de fuente energética para las familias, y el gas licuado y gas natural suman otro tercio del perfil energético. Esto dice mucho del bajo grado de electrificación que tienen elementos básicos de la vivienda, como las cocinas, como la calefacción, pero también nos habla de las implicaciones en la salud de las personas, sobre todo debido a ese material particulado que está dentro de la calidad del aire de las casas en las que vivimos.
Por otro lado, el aislamiento térmico, la climatización pasiva y la generación distribuida, digamos, aprovechando superficies como techos para instalar paneles fotovoltaicos o calentadores solares de agua, son instrumentos clave para asegurar que los beneficios de una ciudad formalizada no conlleven una subida en la pobreza energética y que además generen eficiencias en la demanda de energía. Es necesario, por otro lado, trabajar urgentemente en la electrificación del sector de edificios y residencial como parte integral de las estrategias de descarbonización que estamos haciendo en los países. Y en esta materia existen muchas sinergias entre los sectores. Y ahí hablamos, ahora le voy a pasar la palabra a Marcelino, pero nuestros dos sectores. Las políticas de vivienda, como las facilidades de crédito y estratos de ingresos bajo, pueden ir acompañados de programas de apoyo y de generación distribuida. Digamos, un ejemplo de ello, por ejemplo, de ese despliegue de estrategias de economía circular que nos permitan también reutilizar una fracción orgánica de lo que aparece en nuestros residuos, puede también ayudarnos a disminuir, digamos, el calentamiento global y mucho más, digamos, de ese elevado dióxido de carbono que tenemos. En suma, nosotros pensamos que este panorama, digamos, de acción requiere cuatro puntos centrales. El primero es el de la mejora de la eficiencia energética en ciudades. Y hablo en ciudades, no solamente ahora en hogares. Por un lado, necesitamos mejorar la eficiencia energética en vivienda y edificios, incluyendo electrificación de la demanda. Y por otro lado, también necesitamos una mejora energética de los sistemas de distribución urbanos, que en muchos países son muy pobres y tienen grandes pérdidas. En segundo lugar, necesitamos también mirar a la generación energética en ciudades. Por un lado, como hablaba, hay una oportunidad enorme de, a través de las, digamos, de la circularidad, recuperar energía a partir de desechos y bueno, tratarlo como energía limpia. Por otro lado, necesitamos mirar a las oportunidades de generación descentralizada desde el hogar, como por ejemplo las fotovoltaicas que mencionaba hace un segundo, y las oportunidades que tiene de recuperación y venta a la red. Y en tercer lugar, creo que también hay oportunidades de mirar cómo se puede reducir, digamos, el uso de recursos naturales que a través de la circularidad podrían reducir, digamos, la cantidad de energía que consumimos. En tercer lugar, me gustaría hablar del hecho de que necesitamos también pensar en una reducción de la demanda energética a nivel de ciudadano. Vivi, tú hablabas hace un segundo de los temas de la digitalización, pero de la misma forma que desde las ciudades se ha trabajado las políticas de consumo a través de incentivos y desincentivos para reducir, por ejemplo, el uso de botellas de agua, creo que también podemos trabajar a través del ciudadano en reducir, en seleccionar energías que sean más limpias que las que estamos utilizando hasta el momento. Y por último, un tema que es muy importante para las ciudades es el hecho de la planificación. Y ahí me parece que es importante el pensar, y aquí tenemos una audiencia de ciudades, de planificadores que necesitan considerar estos elementos, y es el hecho de que tenemos potencial para reducir la demanda a través del diseño de nuestras ciudades. Por ejemplo, a través de la reducción del tránsito. Si tenemos el barrio como una unidad socioeconómica, y esto lo hemos visto durante el periodo del COVID, necesitamos menos energía para movernos y, por lo tanto, menos emisiones. Y por otro lado, a través de la planificación de la infraestructura. Entonces, la planificación espacial y la planificación de la infraestructura. Y ahí le dejo la palabra a Marcelino, pero en nuestros debates internos entre divisiones hablamos, por ejemplo, de las oportunidades que existen en conceptualizar sistemas centralizados, por ejemplo, de calor y frío, de calefacción y aire acondicionado, pero también, digamos, el diseño de las infraestructuras para transporte público en ejes urbanos que sean más eficientes.
perdón, creo que me he pasado mucho de mi tiempo, así que voy a hacer una pausa, pero este es un tema que me apasiona y no quería dejar de aprovechar estas oportunidades. Muchísimas gracias, Viviana y Tatiana. Creo que el contexto ha sido puesto muy, muy claro, el rol de las ciudades en combatir el cambio climático. Y quisiera un poco enfocarme a esas áreas de oportunidad dentro de las ciudades. Y Tatiana, mencionabas mucho la generación distribuida y la eficiencia energética. O sea, el cambio tecnológico representa un nuevo paradigma para las ciudades. Las ciudades, estos grandes desarrollos urbanos que, digamos, estaban acostumbradas a que el servicio energético venía, se proveía desde el ámbito federal, por las políticas energéticas nacionales y las empresas. En las ciudades eran, digamos, estos entes pasivos que de alguna manera se iban construyendo y la electricidad y los servicios energéticos se les garantizaban, digamos, desde la centralidad. La tecnología pues está permitiendo cambiar esto rápidamente con la evolución tecnológica, no solo en tecnologías para reducir el consumo energético como el calor, solar, como la generación distribuida y digamos edificios más inteligentes para el consumo energético. Entonces me quiero enfocar un poquito al tema de generación distribuida y el tema de eficiencia energética en el entorno de ciudades y cómo creo que debemos, digamos, acelerar, digamos, esta transformación que ahora requiere una colaboración, digamos, de arriba hacia abajo, desde la política energética, la regulación, pero también desde el ciudadano y de las ciudades para lograr, digamos, acelerar este tipo de instrumentos. La generación distribuida, por ejemplo, avanza mucho en la región y se ha dado gracias principalmente a ese marco habilitador que se pone desde el sector energético. Los ministerios de energía y especialmente los reguladores energéticos han emitido estas regulaciones que permiten que el usuario produzca su propia energía. Entonces, aunque suene raro, pero estas regulaciones se dedican a eso, a permitir que el usuario produzca su energía, porque antes el paradigma era que la gran empresa eléctrica llevaba la energía. Estas regulaciones se han establecido en muchos de nuestros países, más de 18 países tienen este tipo de regulaciones y desde el BID, la División de Energía, hemos ayudado a varios de ellos. Pero aún estamos, digamos, muy lejos del nivel de penetración de generación distribuida que vemos en otros países. Digamos, en China, el porcentaje de energía que viene de la generación distribuida es como 15%, Dinamarca 17%, y no tenemos aún algún país de la región que llegue, digamos, al 2% en términos energéticos. Y contrasta mucho con el potencial, ¿no? Somos una región muy agradecida de recursos naturales y esta estimación que les voy a dar el caso de México se repite mucho en muchos lugares. Solo en la Ciudad de México, una de esas grandes urbes que tú mencionaste, Tatiana, el 48% de la energía que se consume en la ciudad podría venir de generación distribuida. Y más importante, el 38% del gas LP que se utiliza para cocción y calentamiento pudiera ser desplazada por el uso de calentadores solares. Y está siendo gradualmente desplazada en muchas ciudades. Creo que tenemos que acelerar y me voy a dedicar a mencionar cómo acelerarlo. En la región, y tenemos aquí el representante de Barbados. Barbados es un país ejemplo en la introducción de la energía solar térmica para calefacción de agua. Además, es importante en este contexto de pandemia y la necesidad de reactivar la economía, mencionar que este tipo de soluciones, eficiencia energética y generación distribuida, contribuyen mucho a la reactivación económica porque generan mucho empleo. La generación distribuida genera 300% más empleo que la generación, digamos, centralizada, que la necesitamos, ¿verdad?, para avanzar muy rápido en la descarbonización, pero hay ese beneficio de las soluciones energéticas distribuidas, incluyendo la eficiencia energética, son un factor clave para la creación del empleo y contribuir con la descarbonización. El kilowatt, digamos, el más caro es el que no se tiene, el más barato el que ahorramos. Pero si lo producimos con energía renovable cerca de donde se consume, es el mejor kilowatt que podemos tener si lo juntamos con eficiencia energética. Y ahora voy, y ya un poco para concluir, ¿cómo podemos acelerar? En el ámbito de la regulación eléctrica, hemos identificado en la región que tenemos que acelerar la modernización de esas regulaciones. ¿Cómo? Haciéndolas más flexibles al cambio tecnológico, o sea, permitiendo
este cambio de paradigma de que el usuario es un productor de energía que puede interactuar con su medio ambiente, con los mercados de energía, digamos, centralizados, pero también con nuevas formas de intercambiar energía incluso con sus vecinos. Y este tipo de arreglos de comunidades energéticas se están dando gradualmente en la región. Brasil tiene ya un esquema, México tiene otro, Argentina está pensando en establecer este tipo de esquema. Entonces es flexibilizar esa regulación para aprovechar estas oportunidades. Segundo paso, digitalizar los procedimientos. No es atípico que un usuario en su residencia que quiera poner una instalación solar tenga que llenar una gran cantidad de papeles y llevarlas a diferentes oficinas. Hemos visto que en muchos países digitalizar estos procesos y hacer tan fácil a un usuario poner un panel solar como vamos a la tienda y adquirimos un teléfono celular, llenamos un formato de una página y ya tenemos un servicio de telecomunicaciones. En electricidad tenemos que avanzar en la simplificación administrativa de los trámites. Se ha hecho, se ha avanzado en digitalizarlos en varios de los países de la región, mas sin embargo aquí viene la interfase con las ciudades. Muchos de los permisos de construcción de estructuras físicas en las viviendas se regulan a nivel ciudad. Y no hay uno ni dos, sino varios países en la región donde el que quiere instalar un panel tiene que ir a tres oficinas distintas, a la oficina del regulador energético, a la oficina de la empresa distribuidora y a la oficina local de las ciudades que da los permisos de construcción. Imagínense, para poner un panel tener que ir a tres lugares distintos. Tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos, el nacional y el local, para facilitar el usuario, tener puntos de contactos únicos que ya se han establecido en otros ámbitos de la energía, ese punto de contacto donde el usuario llega y después internamente las diferentes instituciones se organizan para agilizar y digitalizar los trámites de generación distribuida. Entonces, primer acelerador, la regulación, la coordinación con las ciudades y digitalizar los trámites. Segundo acelerador, y creo que es más importante, es la financiación. La financiación. Tatiana mencionaba el tema de la asequibilidad de los servicios. Los usuarios en América Latina utilizan mucho de sus ingresos para el consumo energético, para pagar sus recibos, pero también tenemos un contexto donde aún tenemos subsidios en el sistema por la necesidad de reconocer la situación socioeconómica de muchos usuarios, pero la tecnología nos da una oportunidad precisamente de hacer más eficientes estos subsidios. Se ha demostrado en algunos casos y estamos tratando de impulsar este tipo de sistemas donde en lugar de subsidiar el consumo de la energía del usuario, puede ser económicamente más viable tanto para el usuario como para la empresa, como para las finanzas públicas, financiar la instalación de un panel solar. Entonces, ahí es donde tenemos que idear y esquemas más masivos para la financiación de la generación distribuida, que por un lado nos ayuden a garantizar más asequibilidad, segundo, ayuden a mejorar los impactos que tienen los subsidios en las finanzas públicas y tercero, que estos subsidios lleguen a quien más lo necesitan. Hemos financiado de este tipo de programas masivos, pero creo que allí tenemos que ver esas sinergias con las ciudades, con los mecanismos que tengan las ciudades para financiarse y ver cómo lograr sinergias de índole, digamos, nacional, como los grandes fideicomisos de ahorro de energía, de despliegue de soluciones, cómo acercarlos a las ciudades para acelerar en el financiamiento. Entonces, le dejo por ahí en mi intervención una gran oportunidad para la región que aún no ha sido completamente explotada y tenemos, yo creo que algunos aceleradores y que nos pueden, digamos, hacer sentir optimistas si trabajamos de una manera muy coordinada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelino. Muchas gracias, Tatiana. Claramente los desafíos que tenemos aquí en adelante son cada vez mayores y del trabajo articulado, las sinergias es fundamental para poder lograr los objetivos que estamos buscando. Bueno, en términos del tiempo y en honor a nuestros siguientes panelistas, voy a pasar las preguntas hacia ellos y bueno, nuevamente presento a Randall Zúñiga, director de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, y Andrew Giddens,
secretario permanente del Ministerio de Energía de Barbados, con quien vamos a conversar un poco sobre los planes previstos en sus países en términos de lograr una energía urbana sostenible. Y rápidamente quisiera contarles, darles una pequeña información sobre ambos países. Costa Rica se caracteriza por ser pionero en Latinoamérica en el desarrollo de su energía renovable, no solo a nivel de los proyectos que han permitido durante al menos el último lustro contar con el más del 98% de la generación renovable, sino además acompañado de políticas y programas en donde se destaca, por ejemplo, el Plan Nacional de Descarbonización, que orientan el desarrollo energético en particular y, por supuesto, del país en general. I'm going to switch to English. Barbados has been promoting sustainable energy practices to shift the energy supply towards renewable energy, increasing energy efficiency and energy conservation. The enactment of the national energy policy, along with instruments such as the recently developed integrated resource and resilience plan, details the action and enabling activities to need to be completed in order to advance towards a decarbonized country. So to start our conversation, I would like to propose both of you a general question. Para Randall and Andrew, what are the main legal, technological, and financial challenges to promote sustainable urban energy? ¿O cuáles son los principales desafíos legales, tecnológicos y financieros para promover la energía urbana sostenible? Muchas gracias por participar. ¿Randall? Ok. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación de parte del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Es un placer estar aquí con todos ustedes. En honor al tiempo, voy a hacer lo más expedito posible. Dentro de los principales desafíos, ya las dos personas que expusieron antes que mí hablaron de muchos que son muy importantes y que en Costa Rica estamos viviendo. Uno de los principales es el tema de la generación de residuos. Es impresionante el problema país y en la mayoría de los países del mundo que estamos teniendo con el tema de la transición tecnológica, ya que si bien es cierto, cada vez buscamos más el tema de la eficiencia energética en equipos, estamos generando de lado una cantidad de basura tecnológica que no sabemos cómo reciclar de la manera más adecuada. En Costa Rica el tema de la transición hacia vehículos eléctricos ha sido maravillosa, es increíble los pasos que hemos dado en esto, pero por otro lado tenemos un parque vehicular viejo que necesitamos ver qué hacemos con él. Otro de los aspectos o desafíos más importantes que tenemos es cómo lograr que los edificios sean cada vez más autosuficientes. Y en esto, como don Marcelino nos explicaba, la generación distribuida ha hecho un papel importantísimo en Costa Rica. Nosotros pasamos de tener 8 megas instalados de energía en el 2008 a tener hoy 75 megas instalados solamente en generación distribuida para autoconsumo. Este incremento ha sido fantástico debido en gran medida a varias regulaciones que hemos establecido, pero también porque el usuario se ha dado cuenta que ser eficiente con su propio consumo es el camino correcto para obtener beneficios sobre este punto. Y un tercer eje importante y desafío que tenemos en el país es el tema de ordenamiento territorial. El país ha dado grandes pasos para buscar generar ciudades más compactas, donde todo el tema de transporte esté lo más cercano posible, donde no tengamos que movernos grandes distancias para encontrar centros de recreación o seguro social, hospitales y demás, pero también buscando que haya movilidad no motorizada, que las personas puedan caminar seguras por las calles, que tengan espacios verdes de esparcimiento, y así hemos creado varias zonas urbanas verdes donde el costarricense puede llegar y ver una pequeña área de bosque en medio de la ciudad. ¿Esto para qué? Para poder ir ligando todo lo que es recursos energéticos con todo lo que es energía renovable, pero en las ciudades. Y buscando una vez más que el costarricense tenga la sensibilidad de poder aprovechar estos recursos naturales, no solamente la generación de energía, sino como espacios de esparcimiento y hacer las ciudades cada vez más llamativas para vivir. Y que el costarricense no busque moverse hacia el exterior, sino que se mantengan las grandes ciudades. Muchas gracias, Randall. So your turn, Mrs. Gittens? Mr. Oh. Mr. Gittens, it's your turn.
Good morning to everyone. I may thank the IDB for extending this invitation to us to be part of this webinar as we look at the topic of sustainable urban energy. Let me say first of all that Barbados is a very small country, for those who don't know, very small, 200 and population 285,000 persons and 106 square feet. So we are not challenged with the issue of urban versus rural as some of the our bigger neighbors would have. So we have a situation in the country where we have basically 100% electrification across the country, but that is not the issue. What we've recognized as a small island, the climate crisis and the issues that are attendant with that, we realize that it's critical that we transition this our country and our economy from one that is based on fossil fuel to renewable energy. And for us, therefore, that is critical. What I would like to say is that we find that the main challenges that we have, I would say, currently are more of a technological as well as financial nature. The legal perspective is not as bad because our government has made the commitment. The Barbados government would have approved the Barbados National Energy Policy, which is mandate that by 2030, we should transition from fossil fuel to 100% renewable energy. And so that is given from the top at the level of the cabinet. So therefore, that's not an issue. And the government would have made the necessary legal adjustments to the legislation to facilitate that. So from a legal perspective, I think we are able to promote the whole sustainable energy. But the issues which we have less control over, I would say, are technological and financial. And if I look at technological, for example, we have a very ambitious goal of transitioning our vehicles from fossil fuel, primarily 100% at this stage, I would say, not 100, but a large percentage is based on diesel and gasoline. And you know the attendant issues of the emissions and the implication for our climate. But we have found that as a small country, while that is a commitment of the country and the government of Barbados, we are so small and as such we are takers, and therefore we find that while that is the policy, we don't have the capacity to procure the electric vehicles as we would like. So while there's a commitment of the government, there's a policy and the garages are available, our manufacturers are saying, you know, we're not getting from our suppliers many electric vehicles. So this is the type of thing that we're talking about when we're having these challenges. We also see that as we transition to renewable energy, a lot of the technologies that we're looking at, you know, in terms of ocean energy, they're still at a very early stage of development. And we are finding that we have a lot of work to do to prepare ourselves to see to what extent we can go and how we can go. So this is one of the areas. Technological is a major area. And I think the main issue for us to get into our goal is financial. Because as you would appreciate, a lot of traditional financial institutions are not as keen and as willing to invest in renewable energy projects because they don't have a track record in this area. And therefore, a lot of them are a little slow or reluctant. So we're finding that this is one of the biggest challenges we're having. How do we get the funds required to transition from almost 100% reliance on fossil fuel to renewable energy? We have the commitment, we have the policy, we have the legislation, but the finances are the areas that we would have to work on. And what we recognize as we transition to this process, initially we've been using a lot of distributive renewable energy in the form of solar on rooftops. And for many persons, they have been able to use their homes as collateral to secure funding from the financial institutions. But as we now move out and we expand the RE sector, we are now going to much bigger systems, 10, 10, 25 megawatts, et cetera. The collateral is not available in that respect. So we now find that we have to develop some of the legal instruments that will make it more possible for banks to finance. So this is the area we're now focusing on, working on developing PPAs that are bankable and that will be accepted by banks. We also found that
the government of Barbados have recently made a policy statement that given the difficulty of finding the finances and the reluctance of some of the financial institutions, our Prime Minister recently made a commitment that she's looking at the idea of establishing a green bank. This is at a very preliminary stage, but this speaks to the commitment of our government to do whatever is necessary to ensure that as a small country that we can realize the goals of becoming 100% renewable by 2030. Thank you. Thank you. Voy a hacer una pregunta ahora para más específica para ambos y arranco con el director Zúñiga. ¿Cuál es el papel de la eficiencia energética y las energías renovables en las ciudades, digamos, dentro del plan de descarbonización de Costa Rica al 2050? Ok. El plan de descarbonización de Costa Rica maneja muchos ejes ligados a todo el tema de buscar cómo descarbonizar el ambiente en que vivimos. En específico, tenemos ejes enfocados, por ejemplo, en la parte comercial y residencial, donde lo que se necesita es que el costarricense se dé cuenta de cuál es el uso adecuado que tiene que hacer de la energía que día a día está utilizando para realizar sus servicios o sus productos. Para esto, uno de los mecanismos que hemos encontrado más eficientes es el tema de reglamentación técnica. Un ejemplo claro es la reglamentación técnica que tenemos ya a nivel centroamericano en lo que son refrigeradoras y congeladores, donde Costa Rica, conversando con los demás países de la región a través del sistema de SICA, logró incorporar una normativa de eficiencia energética que fue homologada de la normativa que se utiliza en Estados Unidos, de la que tienen los fabricantes en México, y en Costa Rica ahora solo se permite el ingreso de refrigeradoras y congeladores nuevos o usados cumpliendo con esta normativa. Para esto, todos los fabricantes tienen que pasar por laboratorios acreditados a nivel mundial y solamente de esa forma pueden ingresar estos equipos al país. De esta forma, además, se les obligó a colocar unas etiquetas de eficiencia energética que les permite a cualquier costarricense que vaya a comprar alguno de estos equipos decir, todos los que están aquí presentes en este comercio, todos son eficientes energéticamente porque todos pasaron con la etiqueta que les permite el ingreso al país. A nivel residencial, vamos a avanzar en iluminación, en motores, en aires acondicionados y, como les digo, ya pasamos por refrigeradoras y congeladores. Así también a nivel industrial, estamos buscando que la descarbonización busque aquellos procesos donde hoy todavía es bastante caro poder electrificar este proceso industrial. Uno de ellos es el tema de los hornos y las calderas. En Costa Rica, estos dos equipos todavía funcionan con búnker. Se vuelve muy necesario buscar una solución al búnker, ya que es uno de los contaminantes más grandes que tenemos a nivel costarricense. Y para esto lo que hemos enfocado en el plan de descarbonización para buscar ciudades inteligentes es el tema de poder electrificar las calderas pasándolas a ser eléctricas y lograr con esto que las industrias se vuelvan cada vez más altointensivas. Aumentar el demanda de la electricidad para que así de forma de que la industria pueda colocar también generación distribuida, pero que también una empresa eléctrica pueda proporcionar nuevos servicios a estas industrias que se vuelven cada vez más electrificadas. Y en el lado de las personas hay unas campañas de comunicación y educación muy importantes para que se sensibilicen todo lo que es el tema de eficiencia energética. Se busca además, mediante subsidios que ya tenemos en el país, que las personas puedan exonerar, básicamente no pagar impuestos para nacionalizar lo que son paneles solares, baterías para almacenamiento de energía, sistemas de generación y almacenamiento con hidrógeno, todo el tema de vehículos eléctricos también ya está exonerado de impuestos y esto es en pro de ser cada vez más eficientes en la utilización de nuestra energía. Muchas gracias. Now the turn of the Permanent Secretary, Mr. Giddens. What role does energy efficiency play in achieving the targets of the Barbados National Energy Policy and the NDCs proposed by Barbados? I didn't get the full question. What role does energy efficiency play in achieving the targets of the Barbados National Energy Policy and the NDCs? Okay, thank you. For us, energy efficiency is critical. It goes hand in hand with the whole renewable energy drive. Again, we make reference to our national energy policy because that is the what guides us in this exercise. And the policy speaks to not only looking at energy from the
supply side, but also from a demand side. And for us, it is critical. We see energy efficiency as easier, much easier, so quick wins, easier to install and they provide quick opportunities for reducing the levels of emission. In Barbados, we did a recently completed an integrated resource and resilience plan, and that showed us that energy efficiencies can account for as much as a reduction in our energy demands by 11%. So that is fairly significant. So by just focusing on being efficient, we can reduce our energy needs by 11%. So what has happened in Barbados is that there's a number of measures in place, being led, of course, by the government to ensure that we are more efficient. Recently, I think it's earlier this year, the government passed a legislation, which is geared at eliminating inefficient light bulbs and inefficient lighting. And they have set a standard where over a period of 2 years, we've put in place measures where those inefficient lights, those most inefficient lights using a minimum standard would be phased out over a period of time, over a 2 year period. And increasingly the standards get higher. So we start at a level and go. So in a 2 year period, we are expecting that the level of efficiency in terms of lighting would be at its highest. So that is one measure that we've done in Barbados to ensure that the efficiency plays a great role in helping us to reach the NDC targets and as indicated by our government. The other issue which I think we want to refer to speaks to a policy again by the government by setting an example in terms of government procurement for vehicles. The government last year also took the decision that vehicles must be of the type which are either electric or those using some renewable energy source. And as I made reference earlier, we have the technological issues. So yes, there are some exceptions, heavy duty equipment, et cetera, but for vehicles that are available in EV and hybrids and et cetera, there's a clear government policy that no government agency can procure fossil fuel vehicle at this end, because we recognize how that can impact on things like emission. But the government have also put in place a number of incentives. We have fiscal incentives on appliances, which allow you to claim back duty-free concessions when you use RE systems. We also, through the assistance of the IDB, we had the Energy Smart Fund 1, now the Energy Smart Fund 2, and we want to thank IDB for continued support to our government. And under that program, part of the program provide for a rebate on ACs where you can trade in your old AC systems and you get a significant rebate as part of that funding to help you to replace it with very efficient type systems, right? So that is another measure that we have. So there's a reduction of duty on bulbs, there's a duty concession on energy efficient and RE devices, as well as fiscal incentives that are used for companies that are replacing and going to more efficient type systems. The other issue would be, in terms of vehicles, the duties paid on electric vehicles and hybrids is significantly less than those for using fossil fuel vehicles. Again, the reason is to attract persons to this. So we recognize the role that energy efficiency play, and there's ongoing work, because this policy was only articulated in 2019. So we are very much at the preliminary stage, but there's a lot of things happening. Finally, I would make reference to the fact that the government is now looking at the physical development plan. And that plan, there's plans in there to deal with the whole issue of urban mobility and have measures to promote multimodal transport and, you know, it promote more use of greater, much more walking and much, you know, encouraging people to use the electric vehicles and have a system of transport, which would lead to less emission in the city. So these are some of the plans that we are at the stage. And I think that as we continue, we've just signed a new loan with the IDB. And part of that, a big chunk of that is energy efficiency, lights and ACs across all government buildings. So these are some of the measures that we are using as a country to go. And let me say that the support by the IDB
is not only limited to government, but is also applicable to small and medium-sized businesses as we seek to bring all up to this 11 report. Thank you. Thank you very much, Permanent Secretary. And I'm glad to hear that. Okay, a ver, el equipo me dice, pasamos entonces a las preguntas de que tenemos de los participantes interesados. Me pasan las preguntas. Damos pase a las preguntas. Sí, un momento, por favor. Okay, tenemos una primera. Es ¿cómo relacionamos la eficiencia energética frente a la desigualdad social, la desnutrición y la explotación de los recursos naturales? O puede ser director o secretario. Okay. Bueno, en el caso de Costa Rica, todo el tema de la desigualdad social ha sido muy importante y lo hemos hablado durante los últimos años. Los últimos dos gobiernos han planteado soluciones a este tema, enfocados en el tema energético, claro está. Las primeras soluciones que buscamos fue el crear una tarifa social sostenible. Esa tarifa social sostenible se basaba en que parte de la energía que Costa Rica logra vender en el mercado eléctrico regional, parte de los ingresos que obteníamos por la venta de esa energía, ayudaba a subsidiar una tarifa para las personas más pobres de Costa Rica. Estas personas serían identificadas a través de un instituto que se llama Instituto Mixto de Ayuda Social, donde ya tenemos registrados los lugares de Costa Rica donde se genera la mayor pobreza, y en esos lugares se llevaba una tarifa específica donde todos los ciudadanos de esas zonas pagaban una cantidad muy, muy baja por toda la electricidad que consumía. Es claro decir que en Costa Rica la electricidad es casi un derecho para todos los costarricenses. Sin importar el tema social donde viva, siempre se les da un acceso al agua y a la electricidad. Porque lo que se busca es que estas personas puedan desarrollarse, puedan tener un trabajo digno, puedan estudiar, y para eso necesitan estos medios. Otro aspecto que estamos valorando es el tema de qué hacer con los residuos sólidos a nivel orgánico. Todo el tema de descomponer estos residuos en instancias fuera de oxígeno para poder aprovecharlos en futuros biocombustibles ha sido analizado por nuestra refinería nacional, que hoy por hoy ya no refina, pero sigue considerándose una industria que es capaz de poder crear mezclas para llevar a cabo biocombustibles y con esto apoyar el tema de que no se genere más basura, porque por desgracia en estos países de Centroamérica la basura y la desigualdad van muy ligadas de la mano. Por desgracia siempre los lugares más pobres del país también tienen problemas muy grandes con los residuos y hemos buscado que las soluciones también lleguen de esa forma. Y otro aspecto muy importante es que estamos tratando de llevar todo lo que es la generación distribuida por autoconsumo a estas zonas. Sabemos que en estos lugares hay que dar condiciones básicas a nivel de ingeniería eléctrica para que las casas sean lo más seguras posibles, para que no vayamos a provocar un incendio. Entonces, las empresas eléctricas también han formado alianzas con estos lugares para tener medidores únicos y exclusivos, pero además que las mismas personas de estos lugares tengan acceso a paneles solares junto con baterías y que puedan hacer un uso sostenible de los recursos naturales que también les pertenecen a ellos como ciudadanos de este país. Entonces, sabemos que el problema es muy grave. No les voy a decir que podemos dar una solución inmediata para todo el mundo, pero estamos haciendo algo que es muy importante en este país. No les estamos dando el pescado, como decimos, les estamos enseñando a pescar. Y esto es concientizarlos sobre que la energía que están utilizando la pueden hacer de manera más eficiente y sacarle el mayor provecho posible. Sin duda, este es un trabajo de la sociedad, ¿no? Es un trabajo constante. Exacto. De sociedad, gobierno, ciudades, todos juntos. Mr. Giddens, would you like to share something about the question?
Mr. Gideon, did you hear the question? Yes, please. Okay. In terms of Barbados, again, I made reference to the energy policy. One of the fundamental tenets of that is that, you know, energy should be affordable and accessible. What are we doing in terms of trying to make that link? Currently, the electricity is provided by a utility, which is owned by an international, you know, organization, a company. And one of these, one of the tenets of the policy is to train to have the average person to be part owner. So by introducing this policy, one of the issues we are trying to address is by persons using their housetops to have solar panels where they can, you know, gain revenue from by selling back energy to the grid. So not only would you have energy to use for your own purposes, but then you can use access, the excess, to generate some level of income. So this is one of the things that we are doing, or we've tried to do in the country. We also see that the government have put in place a policy using one of the state agency, because there are some persons who, you know, while they have a house or roof up there, they don't have the means to procure the panels and that type of thing. And what we have done is institute a policy where you can have the panels placed on your house, and you know, by the state agency, and the funds that you would normally be paying for the, you know, the utility, you would pay back the loan. And once that is paid off, then the funds after the loan is paid off will then come to you as an individual. So these are some of the methods where you can't upfront find the funds, but the government would provide the funds, have the panels installed on your house, and the payments will be used to pay back the company until you can then generate funds for your own self. We have also recognized that we need local participation in terms of we're looking at wind, and we have indicated clearly that any wind farm on land, there must be a community aspect for the locals to benefit from that too. We've also indicated, as again a policy of the cabinet, that any investment in renewable energy, any investment by external companies, there must be local participation. In other words, we believe that the locals must get involved. We also believe that they should have a role and be able to have, you know, benefit from the energy that's being used from around them. These are some of the methods we think can help to address the old issue of poverty and issues of persons who live in our community. Thank you, Mr. Gideon. As I mentioned before, this is a partnership between the government, private sector, and the society in general. So thank you. I think we have one more question. I can. How can we create strategies too, in terms of deficits and efficiency and energy efficiency for the families, not the households in the region? How do you see that? Randall, para ti sería más o menos lo mismo. ¿Cómo se pueden crear estrategias para abordar los déficits habitacionales? Y en términos también de la eficiencia energética, estos déficits que también existen ahí, digamos, para todas las familias de la región. Ok, aquí algo muy importante, como les decía anteriormente, es que nosotros somos parte del SICA, ¿verdad? El Sistema Integrado de Centroamericano, lo que busca es que todos los países de la región nos veamos como un mercado más sólido y más atrayente de inversión. Eso es algo muy importante. Esto lo digo porque he notado que muchas de las preguntas va al tema de eficiencia energética ligado con movilidad eléctrica y algunas otras cuestiones. Hay que entender que Costa Rica por sí solo es un país muy pequeño, es un mercado de 5 millones de habitantes. Así los demás países centroamericanos también son países sumamente pequeños. Para ser atractivos a los mercados nuevos y con esto lograr mejores ventajas a la hora de adquirir vehículos eléctricos o adquirir equipos eficientes eléctricamente en línea blanca, necesitamos vernos como un mercado más sólido, y para esto tenemos que vernos como una región que todos los países pedimos exactamente la misma calidad
de eficiencia en los equipos. Esto por un lado. Lo segundo es que a través de lo que llamamos aquí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estamos desarrollando lo que son normas para la construcción eficiente de hogares de también para las personas de menos recursos, pero en general estamos trabajando en normas de eficiencia en la construcción de edificios, en la construcción de comercios. Buscamos que la mayor cantidad de estas edificaciones cumplan con estándares de eficiencia energética ligados a normativas internacionales, pero lo más importante de esto es que sean, que tengan una razón de ser entre el costo de fabricar estas edificaciones y el beneficio final para el usuario. O sea, una de las razones por las cuales Costa Rica está tratando de impulsar todo el tema de eficiencia energética es porque esto hace atractivo el país para atraer nuevas industrias que inviertan en el país y generen empleos. Entonces, no podemos colocar normativas que vuelvan bastante caro el poder construir nuevas industrias o nuevos edificios o nuevas casas, porque esto va a ir en contra de lo que el costarricense quiere. Quiere tener acceso total a la vivienda, a los asentamientos humanos, pero hacerlo a un costo que sea atractivo para ellos. Entonces, buscamos tener una transición y decirle a los costarricenses o al ciudadano en general en Costa Rica, vamos a implementar estas medidas de eficiencia energética. Algunas son obligatorias en los hogares, otras son obligatorias en la etapa de construcción de vivienda y urbanismos, pero conforme pase el tiempo, vamos a ser más estrictos. Un ejemplo de esto es el tema de eficiencia en vehículos, por ejemplo. Nosotros empezamos hace unos 8 años con todo el tema de Euro 1 y Euro 2, que son las normativas de emisiones que se manejan alrededor de Europa, Tier 1, Tier 2 en Estados Unidos. Pasamos por 10 años de esa transición, donde en la inspección técnica vehicular, que es algo que por desgracia no es obligado en todos los países de Centroamérica, todos los vehículos una vez al año pasaban y tenían que cumplir con un estándar de emisiones. Pero para el 1 de enero de 2023, en Costa Rica va a ser obligado que cumplan con Euro 6 y con Tier 3. ¿Por qué? Porque ya les dimos una etapa de transición. Ya no pueden decir que es que el gobierno se le ocurrió de la noche a la mañana implementar una normativa que hace excesivamente caro poder adquirir un vehículo. Estas son las maneras en que estamos viendo este proceso. No podemos implementar todas las grandes mejoras que estamos viendo de una vez porque la mayoría son bastante caras. Y don Marcelino lo decía ahora al inicio, el tema es financiero en muchos de los casos. Entonces, en esa transición hacia viviendas más eficientes, vehículos más eficientes, equipos más eficientes, lo que estamos dando son unos años donde el costarricense va a poder aprender sobre lo que está pasando, transicionar de la manera más adecuada, educarse, que es algo muy importante. El gobierno va a fortalecer su política ambiental hacia eso. Vamos a crear el capital humano, el desarrollo tecnológico necesario, y damos el gran paso al siguiente avance tecnológico que nos permita impulsar la eficiencia energética. Una gran noticia que les podría decir es que el día de hoy ya en Costa Rica salió publicado un decreto que permite la exoneración de todos los sistemas que tengan que ver con hidrógeno verde. Ya a partir de hoy costarricense va a poder adquirir equipos para almacenar, generar, transportar hidrógeno verde. Si esto lo hubiéramos implementado hace 10 años, hubiera sido, ok, la tecnología existe, pero no es el momento, es sumamente caro. Pero hoy estamos diciendo, la tecnología existe, se ha probado, podemos avanzar hacia eso. Ese es uno de los puntos que estamos tratando de hacer para que el impacto económico no sea muy grande y logremos lo que no queremos, que es no atraer nueva inversión. Lo que buscamos es ser eficientes y atraer nueva inversión. Muchas gracias, director. Y muchas gracias a ambos por esta sección. Ha sido súper interesante. Hay mucho por conversar. Los desafíos son enormes, como bien decimos, y estamos conversando. Y bueno, nada, quedamos para las siguientes sesiones poderlos invitar nuevamente. Ahora le paso la palabra entonces a Ofeli para dar el cierre. Gracias, Viviana. Gracias por moderar la sesión. Señor Gittens, Randall, mil gracias por estar con nosotros. Creo que con las últimas palabras de Randall tenemos el camino trazado. Unas palabras para terminar para las ciudades. Yo creo que los mensajes que fueron conversados hoy dejan claro que más allá de los compromisos climáticos, la eficiencia energética tiene mucho potencial para sus economías locales. Y con la participación de sus ciudadanos permite pensar la ciudad
como un lugar de mucho más inversión, atrayendo más inversiones, y creo que por ahí vamos. Con esta sesión cerramos los webinars Camino hacia Glasgow. Muchísimas gracias a la Red de Ciudad que organizó toda esta serie en colaboración con varias divisiones del banco, y les deseo un feliz día. Gracias a todos y adiós. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, gracias, hasta luego.